Ese par de compas que nos ven por acá nos van a contar un poquito sobre un sueño, una meta que han tenido por ahí, que es un grupo productor. ¿Podemos llamar a una cadena productora, sí, o cómo? Productora podría ser, sí. Productora, ok. Entonces, Mario, ¿sos vos? Sí. ¿Y tu nombre? Carlos, por allá. Carlos, contame un poquito, ¿a qué se dio este nuevo proyecto en la zona de Occidente? Una casa, una cadena productora por acá, ¿no? Bueno, la productora nace a partir de una necesidad que hay en la zona, básicamente de dos aspectos. La primera, de crear espacios que sean aptos para los músicos, para los artistas en general, no solo para los artistas de la zona de Occidente, sino artistas de cualquier otra parte del país que no se encuentran, no tienen los mecanismos para negociar con los espacios de aquí en la zona de Occidente, y pues nosotros ya tenemos algún ligamen con la gente de acá. Y en segunda instancia, para fortalecer y digamos que consolidar un tipo de entidad, por decirlo de alguna manera, en la que los músicos se puedan ver como cobijados para eventos de calidad. Exactamente, eso es bueno también porque nosotros que somos de Occidente tenemos mucho a reciclar artistas. Yo creo que el que toca hoy en un lado, la otra semana lo encontrás en el tal vez 200 metros después del mismo lado donde tocó, y después está en Palmares, dentro de 15 días en San Ramón. Entonces, esta reciclada de artistas de la zona, yo creo que ya cansa un poquito. Entonces, eso es como parte de la idea de ustedes, traer gente nueva, caras nuevas, caras frescas por acá. Sí, claro, la idea es como unificar los artistas regionales con los artistas que están en el GAM, en Cartago. Como crear ese lazo y traer un espectáculo diferente, como usted dice, no siempre son los mismos más, tanto aquí en Occidente como allá en San José. Somos como un tipo de mediador entre el cúmulo activo de artistas en el gran área metropolitana y el cúmulo de artistas, activo en la zona de Occidente. Entonces, no se trata solo de no repetir artistas, sino que si bien es cierto, digamos, un grupo, cualquier grupo, digamos, X, que vino, digamos, a San Ramón, por decir algo, y tuvo una mala situación, que pueda venir bajo las condiciones que nosotros les ofrecemos y puedan tener un trato justo, un buen concierto, una buena recepción, un buen público, etcétera. Cuatro gatos, ¿de dónde viene eso? Cuatro gatos, ¿no? ¿Quién es el de la historia aquí? Marito, cuéntenos. Cuatro gatos, ya sabemos que el dicho, ¿verdad?, que es algo muy coloquial, pero más allá de eso, es Cuatro Gatos es un colectivo, porque ahorita estamos Carlitos y yo aquí en esta entrevista, pero es más gente, ¿entiendes? El equipo es muy grande y el equipo es el que quiere ayudar, entonces Cuatro Gatos es un colectivo. Que okay, ya más o menos. Se torna más bien como el nombre es como una especie de sátira, por decirlo de alguna manera, es como una sátira social al estigma que había detrás de la frase de es que en Occidente son cuatro gatos, son como cuatro gatos, ahí llegan cuatro gatos. Entonces, aprovechándonos de eso, utilizamos esa frase a nuestro favor y la convertimos en una propuesta real, en una propuesta factible. Exacto, sí, para que después nos digan, la productora Cuatro Gatos nos trajo 500, 700 personas, ¿verdad? Qué bonito se va a escuchar eso. Cuéntenos un poquito en la zona Occidente, ¿quiénes han traído? ¿Dónde se han presentado? No sé, ¿cuál de los dos me puede contar, tal vez? Bueno, nuestro primer evento fue Smokey Bars, que es un grupo de Heredia, junto con Icus, que es una banda de San Ramón. Después de eso estuvo Ivo, que es un grupo de Grecia y Serchi, con Síndrome de Estocolmo, que es un grupo de San José. Y así hemos venido trayendo diferentes grupos de la zona de San José, como Magpie J, The Aimers. Y también ya tuvimos nuestro primer invitado internacional, que es Perros Un Popo desde Nicaragua, que estuvo en IFIBIR. Fechas confirmadas, presentaciones próximas. Quedan, bueno, ahorita para lo que es el mes de julio hay dos fechas. El 9 de julio en Olis, en Naranjo, va a estar dos bandas de San José, una que se llama Earth y otra que se llama Blue Shaman, junto con una de Naranjo que se llama Kaiser. Ya para finalizar, no sé tanto dónde podemos contactar, no solo artistas, sino gente de un club o un bar que quiera contactarlos, no sé, como páginas sociales, redes, teléfonos. Sí, bueno, nos pueden contactar en el Facebook como Cuatro Gatos, salimos. También al correo de Gmail, es info4gatos@gmail.com. Y si no, también puede ser al teléfono al 8868-9288. Ahí nos pueden mandar un mensaje, contactar, sea una banda, sea un local, sea alguien con una idea. Bienvenido. Exacto, abierto a todo, ¿verdad? Abierto a todo. Compañeros, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Sepan que las cámaras de Canal 3 y Área VIP
están a su disposición. La idea es trabajar en conjunto, ¿verdad? Más adelante que nos digan, tenemos un chivillo allá, lléguese, y nosotros con muchísimo gusto le llegamos por ahí. Y agradecerles que nos acompañaran por acá hoy, y Jay, no sé, ¿algo más que te haya decir por ahí? No, y agradecerles por el espacio y por habernos invitado a venir, y principalmente más que por habernos invitado a venir, por apoyar este tipo de iniciativas que están surgiendo aquí en la zona de Occidente, ya que, si bien es cierto, yo creo que Occidente en muy pocos años se va a caracterizar por una región que revolucionó artísticamente el país. Entonces, muchísimas gracias. Mario. Sí, también invitar a la gente a que se acerque a nuestros eventos. Por dicha, todos han sido muy, muy exitosos. Y no, que siga la música. Okay. Muchísimas gracias, compa, de verdad. Eso fue la productora Cuatro Gatos, y seguimos con Área VIP.